thank Hola, qué tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas que con el favor de Dios semana a semana estamos estudiando en esta sección de los ángeles. Y bueno, pues en este espacio estamos viendo si los demonios pueden realizar demonios, realizar milagros, por supuesto. Y bueno, pues este más claro vamos a ver en el día de hoy un tema titulado la luz y las tinieblas, la luz y la oscuridad. Por supuesto, todas ellas denotan en el carácter espiritual. Y bueno, pues yo le voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7. La semana pasada estuvimos viendo uh, algunos ejemplos con relación y en relación a la persona del Señor Jesucristo, que es el único que genuinamente puede hacer milagros a través de la persona del Espíritu Santo en su propio nombre, el nombre de Jesús, pidiéndosele al Padre. Pero vemos cómo al leer esos versículos, nos dimos cuenta que como estos acusadores blasfemos estaban acusando, valga la expresión, a Jesús de echar demonios, de sanar por medio de Belcebú, entonces si somos estudiosos de la palabra de Dios, nos daremos cuenta que aquí completamente nos podemos dar eh, cuenta que los demonios pueden hacer señales, ¿verdad? Milagros falsificados, tienen poder, por supuesto, limitado. Y en ese orden, vamos a ver eh, a la luz de la palabra de Dios, en Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 20, 20 y 23, dos versículos, Juan capítulo 7, verso 20 y verso 23. De nuevo, en este pasaje, acusan a Jesús de tener demonio. Y de sanar en el día de reposo. Entonces, aunque este pasaje nos enseña muchísimas cosas, el día de reposo, la soberanía de Dios, el poder eh, milagroso de Dios en la persona de Jesús, y la blasfemia de aquellas personas que decían que Jesús sanaba en el nombre de, de demonios. Hay mucha enseñanza en este pasaje. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el Espíritu Santo. Dice la Biblia, verso 20. Muy bien. Respondió la multitud y dijo: "Demonio tienes. ¿Quién procura matarte?" Y en el versículo 23: "Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sane completamente a un hombre?" pregunta. Muy bien. Sobre el versículo 23, póngale cuidado. La ley requería que la circuncisión ocurriera en el día octavo, apúntele por favor, usted que es estudiante de la Biblia, Levítico capítulo 12, verso 1 y verso 3, al 3. La ley requería que la circuncisión ocurriera en el día octavo. Levítico capítulo 12, verso 1 al 3. Si un niño nacía en el día de reposo, el octavo día será el siguiente de día de reposo. El día de reposo es el lunes, sábado. Primer día de la semana, domingo. Y los judíos estarían en obligación de garantizar su circuncisión. El punto de Jesús era que los judíos transgredían sus propias leyes sobre el día de reposo con la circuncisión del niño, lo cual hacía evidente su hipocresía. Y cuando leemos la frase que Jesús dice, sane, complet sane completamente a un hombre, la parte final del verso 23. Jesús utilizó un argumento lógico para establecer un balance entre lo más importante y lo menos importante. Si la purificación ceremonial de una pequeña parte del cuerpo se permitía en el día de reposo, mediante el acto de la circuncisión, que era lo menos importante, cuanto más debería permitirse en el día de reposo, la sanidad sobrenatural de todo cuerpo de un hombre, que es lo más importante. Dicho de otra forma, mi amado hermano en la fe, una persona judaizante, religiosa, ¿sabes qué? Ni el botón del timbre, ¿verdad?, toco yo de, del elevador. Ni tampoco saco ni una sopa pront, rápida, porque eso es trabajo. O sea, no hace, eso es lo menos importante. Para usted, no sé, no, 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 lo que la Biblia nos está diciendo de una manera más clara, que ellos podían estar hasta diezmando el mosco, lo más escrupuloso, ¿verdad? Pero tenían su corazón lejos de Dios. Y Dios lo que estaba buscando en la persona del Señor Jesucristo era la salvación, la sanidad espiritual. Y en lugar de darle gloria a Dios, le atribuían que estaba endemoniado. Quiere decir, desde el punto de estudio que estamos tomando, que un demonio no solamente puede falsificar, ¿verdad? Milagros, distorsionar eh, voces, de alguna manera también hacer apariciones. El demonio tiene poder. Y lo vimos hace tres clases, limitado. El único Dios soberano. Santo justo misericordioso, que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, está por encima de todo. A ese buscad, dice la palabra de Dios. Vamos al capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el verso 20 y 21, en donde Jesús hace total separación entre los poderes de Dios y del mal, que aquí es plenamente el desarrollo de nuestro estudio, la luz, las tinieblas. La luz y la oscuridad y puede estar una persona en medio Dios mío si yo le pedí a la Virgen de Zapopan o le pedí a la Virgen de Guadalupe alguno dirá o le pedí a la Virgen del Carmen y Dios me oyó no él me lo concedió no porque Dios envía espíritus demonios engañosos para que por su dureza de corazón, su mente entenebrecida, sigan en el engaño. Pero si son personas buenas que lo único que buscaban era glorificar a Dios, y la Biblia dice, ahora si no lo sabe, ahora lo sabe. El único nombre en que puede ser salvo una persona es el nombre del Señor Jesucristo. No hay salvación en ninguno otro más que en Jesucristo, el Salvador. En Juan capítulo 10 verso 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 10 verso 20 y verso 21. La Biblia dice: Muchos de ellos decían, "Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís?" Y antes de seguir al 21. Es que yo tengo mi religión, alguno dirá, yo tengo mi religión, no le escuches, tú tienes lo tuyo, tú lo tuyo, yo lo mío, respeta. Ah, ahora predicar la palabra se le llama intolerancia. Pero el predicar o el hablar sobre pecados inmorales o vivir en inmoralidad o permitir pecados hasta en la calle, inmoralidad sexual, no hombre, pues es libertad, ¿verdad? ahora en la cual dice la carta a los romanos en el capítulo 1 verdad desde el verso 18 hasta el 32 cosas vergonzosas inmoralidad sexual desfiles de, de inmoralidad sexual ahora eso es libertad verdad la biblia le llama libertinaje pero hablar la palabra de dios es intolerancia verdad fíjese usted muy bien dice el verso 21 decían otros estas palabras no son de endemoniado. Ahí está el contraste. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? La luz y la oscuridad. Verso 20, verso 21. La luz y la oscuridad se revelan cada vez con mayor claridad en la separación de los enseñables de los obstinadamente prejuiciosos. Uno vio. El solo, un diablo y loco. Verso 20. Otra va despacio. En el verso 20, vemos un grupo de gente, una persona. Está loco, le dice a Jesús. Demonio tiene. Esta persona estaba oscurecida. Esta persona estaba en tinieblas. Verso 21. Otra persona. ¿Y usted? El otro se reveló ante la idea de que tales palabras pudieran provenir de un poseído y un endemoniado, ¿verdad?, pero a la vista de los ciegos, mostrado claramente que se había causado en ellos una impresión más profunda de, la expresaban sus, de las que expresaban sus palabras. El otro realmente, no, a ver, espérame, lo que acaba de hacer esa persona, Jesús, no son de demoniado. Este hombre, algo tiene. Y los judíos reaccionaban de nuevo de formas diversas a las palabras de Jesús, mientras algunos lo acusaban de estar poseído por demonios, otros inferían que sus obras y sus palabras demostraban la obra de Dios a través de él. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Que el demonio traerá para sí mismo alabanza y gloria a través de brujería, hechicería, es porque tengo poder, dice, pero Jesús dice: Toda la gloria es para el Padre. Aquellos que mejor conocieron el fruto del ministerio de Cristo respondieron a esta acusación con la afirmación: ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Juan 10, 21. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Por tanto, mis amados hermanos en la fe. A través de estas enseñanzas que hemos estado estudiando, nos damos cuenta de una manera tan hermosa y preciosa que si sí, verdaderamente Satanás tiene un poder limitado, puede falsificar, pero aparentemente sanan, no curan milagrosamente en realidad. Son espíritus, de acuerdo a lo que dice primer, apúntale, Primera Carta a Timoteo capítulo 4 verso 1, son espíritus engañadores. Una muestra. En la mayoría del mundo se conoce la famosa piratería. Va una persona y compra, por ejemplo, ahora está muy dado en que los dispositivos, gafas o anteojos, tabletas, hay piratas. Me refiero a que dan la apariencia, ¿verdad?, de que es una marca. Esta marca puede ser la, la marca. Llorarás, por ejemplo, y la falsificación es llorarás, pero con letra Z al final, ¿verdad? Entonces, una persona va y tengo, y aparentemente ves un CD que compraste ahí en el mercado y que te va, le costó 10 pesos o 5 pesos, y se oye igualito, dices tú, que el que pones tú ahí en, la, en, tu, en tu dispositivo, en tu, en tu tocadiscos. O compras una memoria donde vienen como 100 canciones y tú las... ¡Uy, está igualito! ¿Cuánto te costó? Me costó 100 pesos. ¡Uy, pues sí conviene! Pero cuando vas a ver realmente te das cuenta que no son originales, que si se daña se echa a perder. Y cuando vas con el original, ves la marca, ah, este es original. Bueno, hay milagros que aparentemente dan la apariencia, valga la expresión. De ser reales o genuinos son piratas, su raíz no es de Dios, y tal como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, son, es un engaño, ya hay ropa, pantalones, ¿verdad? Piratas, y te das cuenta que, ¿qué? oye, compré, me compré un pantalón. Eh, marca este bonito, y entonces la marca bonito con B de bueno, voy caminando y de repente me costó tanto y la otra marca eh, con B de vivo bonito, o sea, con una diferencia, se rompió, no me duró. ¿Cuánto crees que te pueda durar un milagro del diablo? ¿Cuánto crees que te pueda dar ese engaño del diablo? Ya ataste a, a través de una brujería, alguna hechicería al novio, ¿cuánto crees que te va a durar? Te va a durar lo mismo que las serpientes que soltaron los brujos y hechiceros de Faraón y después llegó la de Dios en la mano de, de Aarón, ¿verdad? Y que se las devoró. No hay poder más grande que el de Dios. ¿Por qué lo permite Dios? Lo permite Dios. Aún para mostrarte que tienes un corazón duro y que necesitas a Dios. Estas señales, de acuerdo, apúntale, Apocalipsis capítulo 16. Verso 14. Estas señales no son de Dios. Ahora vamos a preguntarnos. Usted me dice, usted ha, ha estado leyendo Éxodo, ha leído Apocalipsis, algunos acontecimientos no se han realizado, leyó Deuteronomio, nos leyó en las lecciones el significado de brujo, hechicero, encantador, etcétera, etcétera. Podemos preguntarnos: ¿están los demonios hoy día? Es buena pregunta. ¿Actúan los demonios en el mundo de hoy, ¿por qué reciben los demonios a veces tanta atención, verdad, de los medios? ¿Por qué reciben tanta atención los demonios de los medios? ¿Son los informes bíblicamente correctos o tan solo son las meditaciones de personas no informadas que ven un demonio detrás de cualquier arbusto y bajo cualquier piedra? Pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Dicho más fácil. Los demonios existen, eso están, los demonios, dice una persona, tú ves demonios donde quiera, y sí puede haber una, una, una exageración en alguien. ¿eh? Ahora la otra pregunta, ¿es correcto lo que dice la palabra de Dios de la existencia de los demonios? Otra pregunta, ¿se ha acelerado la actividad demoníaca en el mundo? La respuesta es sí. ¿Cómo se puede saber qué, qué conceptos son bíblicamente precisos y cuáles no? ¿Qué nos dice la Biblia en estas más de 100 clases que hemos visto de la Biblia? El pecado, la historia del hombre, la creación del hombre, la familia. Vimos también qué dice la Biblia de la homosexualidad, qué dice la Biblia de la adopción, qué dice la Biblia de, de la muerte. Hemos visto en más, de, van 130 conferencias. Y esto es importantísimo porque todo lo que usted le ha dado a Dios, le va a pedir cuenta. Tiene que vivirlo. Tiene que aprenderlo y tiene que predicarlo. Vamos a considerar varias observaciones preliminares y generales. Hermanos, es una realidad histórica de Satanás y de los demonios, tanto en el pasado como en el presente, tal como verifica la Biblia. Los demonios, después de que fueron lanzados la primera vez del cielo con Satanás, tienen actividad, operan. Y sabemos sus limitantes que ya hemos estudiado. La Biblia advierte a los cristianos que Satanás y los demonios operan hoy día como lo hicieron tanto en la época del Antiguo Testamento como en la del Nuevo Testamento. Vayamos a primera carta de Pedro, mis amados hermanos en la fe, Nuevo Testamento, primer carta de Pedro, capítulo 5. Y vamos a dar lectura desde el verso 5 hasta el verso 11. Muy bien. Claro que los demonios operan. No, está, no es una novela, no es una fantasía. Tan solo cuando un hombre muy famoso, ¿verdad? En su biografía, que escribiera sobre el psicoanálisis, esta persona... Decía que Dios no existía, que él era el propio Dios. Cuando se estaba muriendo en sus alucinaciones estaba viendo seres anormales. Algún, alguna, algún psiquiatra va a poder decir, es que es algo del estado emocional. No, él describía verdaderamente demonios. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 11. La Biblia dice, igualmente jóvenes. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Aguántate. Acuérdate que primera carta de Pedro fue escrita, claro, inspirada por el Espíritu Santo, a una iglesia que estaba en riesgo de estar desanimada, que estaba en el peligro de dispersarse espiritualmente. Hablando quiere decir que un desánimo impresionante por causa de, de la persecución, de la cárcel, muchos perdieron el trabajo. Y Pedro les está diciendo, parafraseo, anímense, hay salvación, la salvación nos echa a perder. Nuestra batalla es verdadera, tenemos a Cristo. Y dice el versículo 7, parte final, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad es un estado emocional. Ansiedad, desorden emocional. Y si nos acordamos de lo que dice Pablo en, en su carta a Filipenses, dice, por nada estéis afanoso. Ansiedad, afón. Ambas. Ansiedad, afán. Ambas, desorden emocionales. Y entonces, ¿qué hacen muchas personas? Van con el brujo, van con el hechicero o van con una persona. Es que no puedo dormir. Es que, es, oye, pues si estás consultando brujería, estás en hechicería, sigues teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿cómo no vas a estar en ese estado emocional? Ahora, regresando acá con Pedro y las ovejas que les escribe él, él les está advirtiendo del riesgo que es dejarse gobernar por la carne. Dice el verso 8: Sed sobrios, mente despierta, velad. Ojos abiertos espiritualmente hablando. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir? Que Satanás no está jugando a ser diablo. Usted no debe estar jugando a ser cristiano, ni debe estar jugando a la iglesita. Y el Espíritu Santo está diciendo de la, de, de la pluma del apóstol Pedro, a usted y a mí, no desmaye su tiempo de oración, busca a Dios con todo su corazón, busca entonces pues la palabra de Dios, discípulese su devocional y se va fortaleciendo. Y no así cuando una persona se empieza a desanimar y entonces busca placebos espirituales, algo que le haga sentir bien, que se siente mal, un chocho o una, o una bolsita roja con, con eh, tantas, cochinadas y porquerías de brujería para sentirse bien y estar tranquilo. Eso es brujería. Fíjese muy bien lo que dice el versículo 9, al cual resistir firmes en la fe. Esta palabra firmes en la fe es exactamente comparada en Efesios capítulo 6, desde, desde el verso 10 hasta el verso 17, la armadura de Dios. Tres veces se le dice al cristiano, estad firmes. Y Pedro dice, estad firmes. Resistir firmes, ¿en dónde? En la fe. ¿Cómo es esa firmeza, mis amados hermanos, en la fe? Oración y morir a la carne. Yo les decía en alguna de las clases: si tu mamá te manda a comprar una gaseosa y te dice, ve y compra la gaseosa. Y tú te quedas, bueno, voy a comprar la gaseosa, pero cash, dinero, feria, lana, marmaja. Si te dice que te va a mandar a comprar una gaseosa, te va a dar el dinero. En este caso, ¿qué te quiero decir? Si el Espíritu Santo te está diciendo en la pluma de Pablo, en Efesios, en la pluma de Pedro, su primer carta, estás firmes, es porque Dios te da el elemento. La resistencia, el poder para estar firmes. Se llama Espíritu Santo. No te manda a la guerra y sin fusil. Así que no andes también haciéndole a la brujería, buscando en versículos, a ver qué versículo y le das así a tu dedo y a ver dónde caiga, ¿verdad? Eso es brujería, adivinación. Dice la Biblia. Estad firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10. primera carta de Pedro. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después, qué hermoso. Después de que hayáis padecido. Un poco, un poquitico de tiempo. Él mismo os perfeccione. Afirme, fortalezca y establezca. ¿De quién es la obra? De Dios. ¿De quién es la obra, mi hermano? De Jesús. No del brujo, no del hechicero, que sí tienen poder limitado. No ellos, el diablo que opera en ellos. Y la palabra de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos fortalece. Dios mío, en este momento usted se siente desanimado, a punto de tirar la toalla. Dice Santiago, cante alabanzas. Está enfermo, vaya con el obispo, con el anciano. Esa es una realidad que la Biblia enseña que al vivir la vida cristiana se experimenta la verdadera batalla espiritual. ¿Con quién? Con Satanás y su ejército de demonios. Solo, póngale cuidado, solo, solo, solo las escrituras, independientemente de la experiencia personal o de los datos clínicos, determinan con veracidad la realidad de las experiencias demoníacas y proporciona la comprensión, la comprensión de los encuentros con Satanás y los demonios, solo la Biblia nos da detalles veraces, doctrina, enseñanza sobre la existencia de demonios, ángeles y la verdadera luz. ¿Qué ande usted consultando el Libro de Mormón? Ya lo dice ahí mismo otro testimonio y lo advierte Pablo. Si un ángel o nosotros mismos nos les aparecemos, por un evangelio o un mensaje distinto, el tal sea anatema. Que anda usted consultando también los secretos del libro sagrado de, de tal parte. Que si Jesús vivió en Cachemira, es que lo que no quiere es que sepa la verdad. La verdad es Jesucristo. Y la verdad y el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Es verdad que las instrucciones de las epístolas del Nuevo Testamento respecto a cómo dirigir la guerra espiritual, no se limitan a este siglo. Otra vez, lo que nos dice la Biblia en cuanto a demonios, en cuanto a enseñanza y doctrina de santificación, de, de, de las operaciones de los demonios, no se limitan al tiempo pasado. La Biblia es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces, el elemento que nunca pasa de moda y por supuesto y la palabra de dios que no pasa de moda y ni aún más sigue vigente qué hermoso fíjese usted en las escrituras satanás y los demonios involucraron de una manera destacante e impresionantemente la oscuridad espiritual rápidamente voy a leer algunas algunas porciones de las escrituras en efesios capítulo 6 versículo 12 cómo se muestra la oscuridad espiritual. Muy bien, las escrituras muestran a Satanás, los demonios que se involucraron de forma destacada en la oscuridad espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12. Muy bien, dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿de cuándo? De este siglo. ¿Contra huestes espirituales de maldad? ¿En dónde? En las regiones celestes. Y estudiamos muy bien en varias lecciones la armadura de Dios, en donde se nos enseñó que aunque no es contra carne y sangre, sí es una guerra cuerpo a cuerpo, espiritualmente hablando. Entonces Satanás y los demonios están involucrados en la oscuridad espiritual. Y también, mis amados hermanos en la fe, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, sígame por favor. En el engaño, Satanás es el padre de mentira. Engaña. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13 hasta el 15. Póngale cuidado. Satanás tiene ministros, Satanás tiene apóstoles, Satanás tiene ovejas, dividen a través de las falsas doctrinas, dividen a través de brujería y hechicería. Miren lo que dice la Biblia, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Y retomando Juan capítulo 8, mis amados hermanos en la fe, en el verso 44, nos damos cuenta cómo Jesús, después de que confronta a un grupo religioso, que aparte de blasfemo y groseros, estas personas le atribuyen su nacimiento a un adulterio, a una fornicación, porque ya no estaba Jesús, este, José vivo. Este pues les dice, ¿verdad?, que su padre es el padre de mentiras. Juan 8, 44. Jesús les dice vosotros sois de vuestro padre el diablo ¿Por qué? ellos decían, se llamaban hijos de Abraham Y él les dice vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él Cuando habla ¿Qué dice la Biblia? Cuando habla, habla mentira de lo suyo Habla porque es mentiroso y padre de mentira, así que difícilmente, cuando usted vaya, o que fue con un, brujo, con un brujo, un hechicero, el que le lee la carta, le va a decir verdades con mentiras, y lo que más le interesa, escuchar a algunas personas es, que todo va a ir bien, que no hay problemas, que está en Alicia, en País de las Maravillas, que pronto va a estar sanado, ¿Cómo prosperan estas clases de demonios? En México, estoy hablando de los Estados Unidos mexicanos, han acelerado con rapidez hacia estas condiciones a lo largo de las últimas décadas, como el aumento de falsas religiones. Ha, se ha incrementado la idolatría. Ahora resulta que ya la santa muerte es santa, que no tiene nada de santo que ya Juan, ya no es simplemente Juan Diego, ¿verdad? Sino que ya está pronto a ser un santo, ¿verdad? Ha incrementado en México y en el mundo la inmoralidad sexual, las perversiones sexuales, el uso de drogas, actividades de ocultismo, la lectura de manos, de cartas, de caracol, lectura de horóscopos, limpias. El interés por el satanismo, la impiedad, la desvergonzada falta de respeto, ¿verdad? A través del pecado. Se ha incrementado la maldad. Y Pablo escribe, por haberse endurecido el corazón de los hombres, la maldad aumentará. Se ha devaluado la vida humana. Ahora a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Cambiaron la vida por la muerte. Aborto. Y los intentos sociales de suprimir la verdad bíblica. Cállese, no diga nada de la Biblia. Eso es religión. ¿Quién le dijo que la Biblia es religión? Cuando sí se puede hablar de otras cosas. Se ha incrementado porque en medida que está incrementándose la maldad, nos anuncian, nos dejan ver claro, estamos en los últimos tiempos. Y la gente, como el tiempo de Isaías, le hace a Isaías, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, del 5 al 7, pues. ¿verdad? Nos dicen claramente que estos de, de, estaban completamente eh, eh, retando a Dios y diciéndole a Isaías: Si todo lo que dices es verdad, ¿por qué no ha habido un juicio? ¿Por qué no pasa nada? Al contrario, yo veo más maldad. Al contrario, si Dios fuera bueno, todo el mundo estaría feliz. No había pobreza, no había, no había crisis económica. Todo eso es gracias al pecado. El mundo no solo es el escenario donde Satanás y los demonios florecen, sino que también la comunidad cristiana involuntariamente está en la lista para el gran engaño. La iglesia, el cristiano, el cristiano o la familia que se apartan de la oración, que se apartan de la entrega de su corazón, que ya no hacen devocional, que ya no están en un estudio bíblico, que ya mucho menos se congregan, son presa fácil para el engaño. Porque ya la doctrina no está creciendo en ellos. Y fíjate muy bien, hoy día la iglesia tiene dos extremos. La imposición de una falsa doctrina que mezcla la Biblia con psicología o con brujería, positiva, la psicología positiva, y que mezclan el misticismo y cambian la doctrina sana por emociones, falsos decretos, circo, espectáculo, usando al Espíritu Santo como fetiche. Y el otro extremo es el desinterés por la sana doctrina, el famoso evangelio amable, convertir a la iglesia en un club social. Y gran parte de la comunidad cristiana de hoy presta muy poca atención a las enseñanzas y a las advertencias bíblicas respecto a Satanás y los demonios. Existen. Oiga pero yo estoy con el bueno Bueno a ver, a ver vamos a ver una cosa No se trata de aquí como es el partido de fútbol Yo estoy con fulano, con mengano. No, se trata de que usted sea nacido de nuevo Que tenga el Espíritu Santo Que tenga el Señor Jesucristo Y que de verdad si su Padre Celestial Es el Padre de los ejércitos El Padre de las luces A él siga Y si de verdad ha declarado a Jesús como su Señor Y como su Dios y que este es santo Ande usted como él anduvo En santidad hay mucha actividad demoníaca en el mundo de manera invisible. Las personas dan por sentado muchas veces que no existe. Y para algunos cristianos, la ignorancia de las escrituras combinada con una actitud de materialismo produce una indiferencia insana hacia la guerra invisible con las tinieblas. Para otros, domina una actitud poco realista de invencibilidad. Esto hace que muchos cristianos, sin percatarse de ello, sean ignorantes, vulnerables, sin preparación para el aumento actual de la guerra espiritual. Y mis amados hermanos en la fe, vayamos rápidamente ya a punto de terminar nuestro estudio. En ocho días vamos a ver el tema, ¿pueden los cristianos atar demonios? Pues claro que sí, hermano. Está en la Biblia. A ver, vamos a ver, nos vamos a ir a la gramática griega. Porque todo el estudio, toda la serie, ya le digo yo, más de 130 estudios, 130 sermones que hemos estudiado, todos ellos fundamentados en la Biblia. Todos, que el demonio de, de pereza lo vimos. A ver, ¿cuál es la raíz griega? El de inmoralidad sexual lo vimos. Ahora la pregunta es, ¿pueden los cristianos atar demonios? Si el Señor no lo permite, lo vamos a ver en ocho días. No sin antes leer y recordar lo que el apóstol Pablo nos Pedro nos enseñó en su primera carta del capítulo 5, versículo 8 al 11. Muy bien. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 11. Sed sobrios, mente despierta. Velad, mantente en oración, porque vuestro adversario el diablo. Qué interesante. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No a jugar a las canicas, no a jugar a maratón, sino quiere destruirte. Y la firmeza en el cristiano, antes de leer el versículo 9, radica en que usted y yo estemos cimentados en la palabra de Dios, como dice la primera carta de Juan, y que el Espíritu Santo nos está dando doctrina, enseñanza, nos vamos santificando, nos vamos negando para el pecado, entonces vamos de gloria en gloria, el discernimiento que el Espíritu Santo nos da, que es la capacidad de ver qué es bueno y qué es malo en el terreno espiritual, se crece de tal manera que podemos ver y, y, y notar con ojos espirituales y decir, esto no es de Dios. Esto sí es de Dios. Verso 9. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10. Amados hermanos en la fe. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca. La noche, la noche no es eterna, hermano. Hay luz y tenemos la luz en Cristo Jesús. Hay esperanza, hay vida en Cristo Jesús. Y la invitación es completamente a permanecer en la persona del Señor Jesucristo, al cual es la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y la pregunta es, ¿tiene usted a Jesucristo? ¿Sigue usted permaneciendo y buscando respuestas en la hechicería, en la brujería, en la magia aparentemente blanca? ¿Sigue usted haciendo sus recetarios? ¿O usted está tomando partes de la Biblia con otras cosas, con psicología positiva o otras cuestiones en las cuales cree que es lo correcto? Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice claramente: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esta es la invitación. Y esta es la fe que nosotros predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice: Eres salvo. Hay perdón en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos convencidos en el poder de tu palabra: esta es verdad. Reconocemos que es la única fuente, fiel, que no se marchita que permanece para siempre y que ella nos muestra al único Jesús verdadero, que a través de su sacrificio nos lleva al Padre y nos da vida eterna. Hoy en este día, si usted quiere recibir a Jesús junto conmigo, ore de esta manera. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón que ninguna de mis obras sean a través de la religión, sean a través de ritos, me puede dar la vida eterna más que el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hoy creo que allí en la cruz Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo que su cuerpo sin vida, allí en su tumba, fue levantado por el Espíritu Santo. Él lo resucitó, poniendo su vida, la volvió a tomar, venciendo a la muerte regalándome la salvación, el perdón de mis pecados y concediéndome ser nueva criatura. Hoy te doy gracias porque nazco de nuevo y creo que en el sacrificio de Cristo en la cruz, mis pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Ahora tengo al Espíritu Santo, he nacido de nuevo y soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en el que el Evangelio ha sido expuesto y el Espíritu Santo ha hablado a su corazón y le ha concedido el don del arrepentimiento y el don de la salvación. Bienvenido a la familia de la fe. Queremos completamente felicitarle si usted nos hace el favor de hacernos llegar su nombre a través de las redes sociales para seguir orando por usted. Le invitamos a que usted se congregue en una iglesia cristiana, ore al Padre Celestial, lea la palabra de Dios y vívala. Y transmita también, en el momento que se le permita, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga que tenga paz. Vida nueva para el mundo, se sostiene y propaga el mensaje de